¿Listo? Ok. Then, hello and welcome to the Master's Thesis Defense of David Laredo Gasso. We're going to start with the presentation, which is going to take about 40 minutes. Buenos días a todos, gracias por asistir a la presentación. Les voy a presentar, porque fue mi trabajo de tesis, lo titulé EDS, un método de continuación para problemas de optimización multiobjetivo mixtos enteros. Primero voy a dar una breve introducción de qué trata este trabajo y cuál es el problema que estamos atacando. Y bueno, rápidamente, aquí voy a procurar no tardarme mucho. La descripción de este proyecto es desarrollar un método de continuación para problemas de optimización multiobjetivo mixtos. Voy a explicar ahorita en un momento qué son los problemas mixtos y qué son los métodos de continuación. Pero dentro de las particularidades de este proyecto, bueno, tenemos las siguientes. Que, bueno, queríamos mejorar la dirección de búsqueda del método Directed Search. Este es un método que desarrolló el Dr. Oliver Schulze junto con su equipo. Y bueno, podríamos considerar que el EDS es una mejora del método de Directed Search. Queríamos emplear información previamente calculada para eficientar la búsqueda. Más adelante les voy a explicar cómo es que logramos esto. Desarrollar una estrategia que permite el tratamiento de problemas mixtos. Este punto es muy importante para esta presentación y para este trabajo. Era uno de los objetivos más importantes que teníamos. Y desarrollar una estrategia que permita el tratamiento de problemas con más de dos objetivos. Este otro también es muy importante, ya que más adelante vamos a ver que nos comparamos contra un método llamado DZZ, y este solamente puede resolver problemas con dos objetivos, entonces nosotros queríamos ir un poco más allá. Bueno, ahora voy a explicar el problema que estamos nosotros resolviendo con el EDS, que es el problema de optimización multiobjetivo mixto, o MMOP, por sus siglas en inglés. El problema consiste en la minimización simultánea de más de dos funciones objetivos, bueno, de dos o más funciones objetivos. Y la particularidad es que el vector de parámetros está en un espacio mixto. Esto quiere decir que pertenece al producto cartesiano de RD1 con ZD2. Entonces tenemos en el vector de parámetros variables enteras y variables reales. Eso es la definición del problema mixto. Problema multiobjetivo mixto. Ahora, ¿cuál es una solución del problema multiobjetivo mixto? Bueno, primero tenemos que definir la dominancia de Pareto. Voy a definir esta X negrita como el subconjunto del producto cartesiano de RD1, ZD2, y es el conjunto de todos los puntos factibles del problema 1. Como el problema que estamos atacando nosotros no tiene restricciones, todos los puntos del dominio son factibles. Y la dominancia está definida como que tenemos dos puntos, X y Y, que pertenecen a X negrita, y decimos que X domina Y si F de X es menor o igual que F de Y componente a componente. Y además, bueno, F de X son diferentes. Ese es el concepto de dominancia. Y este concepto de dominancia nos lleva a lo que es un óptimo de Pareto. Un punto óptimo de Pareto, X asterisco, es aquel punto que no es dominado por ningún otro punto en el conjunto factible, en el conjunto X negrita. Ahora, la solución de un problema multiobjetivo por lo regular no es una única solución. Más bien consta de un conjunto de soluciones. Y este conjunto es lo que llamamos el conjunto de Pareto, lo denotamos aquí como P, y son todos los puntos óptimos que no son dominados dentro de la región factible. Esta es la definición formal. Y a la imagen del conjunto de Pareto, F de P, se le llama el frente de Pareto. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, este F de P, este frente de Pareto, que es esta curva de aquí, y podemos ver dos puntos A y B, que son no dominados, y un punto C, que es dominado tanto por A como por B. Más o menos la representación gráfica del concepto. Ahora, para todos los puntos óptimos de Pareto existe una condición de optimalidad, que es las condiciones de Karlsruhe-Pantocker, las cuales dicen que si tenemos un punto X que es un óptimo de Pareto, existe un vector de pesos alfa con una suma de sus componentes igual a 1, tal que el jacobiano transpuesto por alfa es igual a 0. Esto se cumple para todos los puntos óptimos. Y la interpretación gráfica es que este vector alfa es ortogonal a la linealización del frente de Pareto en f de x asterisco. Esto vamos a tomarlo, a darle mucha importancia, porque la geometría de este problema es lo que nos permite después desarrollar el predictor. Bueno, ahora voy a platicar un poco sobre qué es lo que se ha estado haciendo para resolver este problema de optimización multiobjetivo mixto, y voy a dar también una breve introducción a los métodos de continuación. Entonces, primero voy a hablar de métodos de continuación, porque es lo que estamos haciendo en este trabajo. Y bueno, los voy a definir de la siguiente manera. Son buscadores locales, quiere decir que a partir de una solución comienza a buscar en el vecindario de esa solución un conjunto de soluciones, pero siempre está restringido por un vecindario.
son métodos capaces de seguir a partir de una solución inicial, una curva H. Por ejemplo, aquí tenemos esta curva H, y un método de continuación es capaz como de ir siguiendo esta curva mediante una estrategia de predictor corrector. Usualmente lo que se hace es que para una solución que tenemos aquí, f de x y, en el espacio objetivo, calculamos un vector tangente y luego nos movemos en la dirección de ese vector tangente, y esto nos da origen a un predictor. Y después, asumiendo que estamos cerca de la curva que queremos seguir, ya nos movemos con alguna estrategia. Hay una gran variedad de estrategias para el corrector. Y bueno, la idea es movernos de este predictor de nuevo hacia la curva, y eso es lo que se llama la fase corrector. Entre los métodos de continuación conocidos tenemos el de Hilder-Meyer, el Pareto Tracer, que se desarrolló aquí en el SIMSTAT, el método de la búsqueda dirigida, que también se desarrolló aquí en el SIMSTAT, y el método zigzag discreto. Estos dos últimos son muy importantes para esta tesis, porque en el de la búsqueda dirigida se basa este nuevo método que estamos presentando, y en el zigzag lo utilizamos para fines comparativos. Ahora voy a explicar un poco acerca del método de la búsqueda dirigida. La idea del método de la búsqueda dirigida es que tenemos una dirección de en el espacio objetivo fija, bueno, la fijamos de antemano, y lo que queremos es seguir esa dirección. Para poder seguir esa dirección tenemos que obtener una dirección nu, esta, en el espacio de decisión, de manera que nos permita hacer un movimiento en el espacio de decisión, y que ese movimiento, aquí donde está como x más un tamaño de paso por esa nu, cuando lo evaluamos en la función objetivo, nos sea un movimiento en la dirección de en el espacio objetivo. Esto que les expliqué, se cumple si se cumple esta siguiente igualdad. Ajá. Y entonces, para obtener la nu tal que nos dé este movimiento en D, lo que se hace es que se resuelve este sistema de ecuaciones, donde J representa, bueno, J más representa la matriz pseudoinversa del jacobiano. ¿Y por qué la matriz pseudoinversa? Bueno, porque usualmente el número de variables de decisión es mayor que el número de objetivos. Entonces la matriz no es cuadrada, y por lo tanto no tiene inversa. Entonces se utiliza la pseudoinversa. Ok, ahora, ya que podemos seguir una dirección en el espacio objetivo, se desarrolló este descenso de la búsqueda dirigida. Este es parte del directed search. Y bueno, todo esto es un poco, bueno, es muy técnico. Voy a tratar de explicarlo más... de una manera más sencilla. Lo importante aquí es la definición del punto crítico. Lo voy a definir con esta imagen. Bueno, si se gustan, aquí está la definición, pero voy a utilizar esta imagen para definirlo. Vamos a decir que tenemos un punto x0 y tenemos f de x0 en el espacio objetivo y una dirección de tal que la dirección de esta es una dirección de descenso. Entonces, una búsqueda exhaustiva en esta dirección de eventualmente nos va a llevar a un punto tc, que por lo regular es donde choca con el frente de Pareto. Y este punto que está aquí es lo que nosotros llamamos un punto crítico. Según la definición, el punto crítico es un punto donde ya no existe una nu tal que se cumpla que nos podemos mover en la dirección de si seguimos esa nu. Por ejemplo, aquí ya no podríamos seguir moviéndonos hacia abajo porque ya hemos chocado con el borde. Entonces lo que pasa es que se mueve sobre el borde de los puntos críticos. Los puntos críticos son importantes porque son fuertes candidatos a ser puntos óptimos de Pareto. No todos los puntos críticos son óptimos de Pareto. Esto, por ejemplo, con los problemas con restricciones lo vimos, que podría ser que teníamos un punto crítico, pero no era un punto óptimo de Pareto. Entonces, bueno, es a considerar. El objetivo de este método es buscar los puntos críticos, y después ya de todos los puntos críticos que obtuvimos, hacer una prueba de dominancia para ya quedarnos solamente con los dos no dominados. Pero por lo regular casi todos los puntos críticos que vamos a encontrar son puntos óptimos de Pareto por esta propiedad. Ahora, el método zigzag discreto, que es el que les mencionaba, que vamos a estar comparándonos contra él, fue propuesto en el 2014 por el doctor Hong and Wang. Es un método libre de gradiente, o sea, no utiliza información de gradiente para realizar la búsqueda. Y es un método que sirve para resolver problemas biobjetivo con restricciones de caja. Biobjetivo quiere decir que solamente puede resolver problemas con dos funciones objetivo. Esta fue una de las características que quisimos mejorar en nuestro método. En nuestro método podemos resolver más de dos funciones objetivo. Y está basado en el método de búsqueda por patrones. El funcionamiento es muy sencillo. La verdad es que es muy sencillo de implementar este método. Primero, partimos de una solución cualquiera. Y se encuentra una que le llamamos First Pareto Solution, o FPS, que es el primer punto óptimo de Pareto que minimiza el valor de la función F1. Y después empieza a hacer una serie de búsquedas zigzag. La búsqueda zigzag lo único que hace es que a partir de un valor óptimo
se mueve en una dirección tal que se cumple esta condición. O sea, que el nuevo punto en el vecindario de x0 se cumpla la condición de que f de 1 es mayor, f de 1 de y es mayor que f de 1 de x. Y después, para la búsqueda SAC, a partir de este y que obtuvo, y mediante la búsqueda por patrones, obtiene el siguiente óptimo de Pareto x1 asterisco, tal que es diferente del anterior. Y así se va, entonces, hace como que se mueve así, y luego ya regresa. Y por eso se llama zigzag, porque va haciendo como va dejando como un zigzag cuando hace la búsqueda. Ahora les voy a presentar el trabajo que hizo en esta tesis, que es el método EDS, y cómo es con este método resolvemos el problema de optimización multiobjetivo mixto. Bueno, las generalidades del método. Es un método, ya mencioné, de optimización para problemas multiobjetivos mixtos, y tiene estas particularidades. Es una mejora del método de la búsqueda dirigida. Es capaz de resolver problemas con más de dos funciones objetivo. Esta es una parte importante para nosotros, afortunadamente lo logramos. Usa información previamente calculada para ahorrar evaluaciones de función. Implementa un mecanismo eficiente para la detección de los puntos críticos. Olvidé mencionarlo. El método de la búsqueda dirigida para la detección de los puntos críticos lo que hace es que considera el número de condición de la matriz del jacobiano. Si el número de condición es muy elevado, entonces se considera que ya está cerca de un punto crítico. El problema es que es un número de condición elevado, ¿no? O sea, no, es difícil como definir un umbral a partir del cual ya se puede considerar un punto crítico. El EDS implementa un mecanismo más eficiente para la detección de los puntos críticos y más sencillo. Es capaz de resolver problemas de multiobjetivo mixtos bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, no podemos resolver problemas con variables binarias y, bueno, tampoco problemas con restricciones hasta el momento. Y, bueno, se llama EDS porque es Enhanced Directed Search, que es búsqueda dirigida mejorada. La idea principal es básicamente la misma que la del Directed Search. Tenemos una dirección en el espacio objetivo, y lo que queremos es encontrar una dirección en el espacio de decisión que nos permita movernos en esa dirección D en el espacio objetivo. En el Directed Search, la encontrábamos resolviendo el sistema de ecuaciones. Aquí lo que vamos a hacer es resolver este problema de optimización. Y si se dan cuenta, bueno, aquí tiene esta restricción, que es la que nos permite que la dirección NU sea, nos permita el movimiento en el espacio objetivo en la dirección D. Y bueno, si se dan cuenta, aquí hay un parámetro adicional que es el delta, se resuelve para nu y para delta. Y bueno, ¿este delta qué es? Este delta es lo que nos va a permitir determinar los puntos críticos de Pareto. Tenemos esta proposición. Por cierto, esta proposición y este problema no lo desarrollé yo, este lo tomé ya de un trabajo que ya estaba hecho. Solamente lo implementé y me encargué de ver que pues, sí se cumplieran las proposiciones. Entonces, tenemos la primera proposición, que si nu es diferente de cero, sí, solo sí, delta es mayor a cero. Esto implica que tenemos una dirección nu en el espacio de decisión, tal que un movimiento en esa dirección nu nos permite el movimiento deseado en la dirección D. Ahora, si nu es igual a cero, sí, solo sí, delta es igual a cero, y esto implica que x es un punto crítico. Entonces, ahora vamos a detectar los puntos críticos rastreando el valor, teniendo en consideración el valor de delta. Cuando tengamos un valor de delta pequeño, quiere decir que ya estamos cerca de un punto crítico. Entonces vamos a ir rastreando el valor de delta conforme evolucionan las iteraciones para ir detectando los puntos críticos. Y bueno, que b y que delta son continuos, por lo tanto podemos considerar valores de delta de 10 a menos 3, 10 a menos 4, algo así, y bueno, no vamos a tener ningún problema. Con esto ya podemos desarrollar una estrategia de predictor-corrector. El cálculo del predictor, voy a pasar a la imagen para explicarlo y luego les explico ya cómo se hace. Tenemos este vector, alfa. Si recuerdan, es ortogonal a la linealización del frente de Pareto. Bueno, tenemos un punto óptimo, xy, y un vector, su vector alfa asociado, ¿ok? Y lo que hacemos es sacar una factorización QR de este vector alfa, de manera que, bueno, la factorización QR de este vector alfa nos va a dar una matriz Q, que es una matriz ortogonal, y vamos a tomar todos los vectores que sean ortogonales a alfa. Por ejemplo, aquí este D. En dos dimensiones, pues, tenemos nada más uno, ¿no? Tomamos este D y ahora lo que hacemos es resolver este problema para ese vector que es tangente al frente de Pareto en xy. Y bueno, evidentemente tratamos de seguir esta dirección, evidentemente no podemos terminar por debajo del frente de Pareto por definición, pero sí podemos terminar cerca del frente de Pareto. Entonces lo que hacemos es tratar de movernos en esta dirección en el espacio objetivo resolviendo este problema de optimización y ya obtenemos nuestro predictor.
es justamente lo que está descrito aquí. Aquí la única parte que no mencioné es el tamaño de paso. El tamaño de paso lo calculamos de esta manera, bueno, para realizar este movimiento. Y este tamaño de paso lo que nos permite es que los puntos críticos que vayamos calculando sean equidistantes entre sí. Es una característica deseable del predictor. Ahora, para el corrector, bueno, también voy a tratar de explicarlo con esta imagen. Si ya estamos aquí, una buena idea sería movernos en la dirección opuesta a alfa, o sea, el menos alfa. Y bueno, asumiendo que nos hemos movido no muy lejos del frente de Pareto, hacer este movimiento en la dirección menos alfa, de alguna manera la intuición nos dice que vamos a obtener un punto de Pareto, un punto crítico. Entonces, esa es la idea del corrector. Tomamos el menos alfa como dirección de búsqueda, y resolvemos otra vez el problema de optimización que les mostré hace un momento, y vamos rastreando el valor de delta. Si el delta es suficientemente pequeño, entonces nos detenemos porque ya tenemos un punto crítico. Si no, lo que hacemos pues es avanzar en esa dirección nu para un tamaño de paso apropiado y regresamos al paso 1. La fase del corrector se puede hacer de varias iteraciones, pero por lo general no son muchas las que se hacen. Una vez que ya tenemos el nuevo punto crítico, podemos actualizar el vector de pesos para ese punto crítico resolviendo este problema de optimización, que es muy sencillo. Por cierto, todos estos problemas de optimización que estoy mencionando los resolvimos con MATLAB, con fmincon. Y bueno, aquí es la idea del corrector, ¿no? Ya tenemos aquí nuestro predictor, ahora nos movemos en la dirección menos alfa y empezamos a hacer la búsqueda en esta dirección hasta que topamos con un punto crítico. Esa es la idea. Ahora, el tamaño de paso del corrector fue una parte importante de este trabajo, porque cuando estábamos desarrollando el corrector, nos dimos cuenta de que conforme vamos incrementando el tamaño de paso, vamos observando una desviación. ¿Qué es esto? Vamos a decir que D, con tilde, es el vector en el espacio objetivo que obtuvimos al mover X en la dirección nu para un tamaño de paso T. ¿Okay? Conforme se incrementa el T, podemos observar una desviación entre la dirección deseada D y la dirección obtenida de tilde. Por ejemplo, aquí en esta imagen, la dirección deseada es esta que se ve con azul. Y bueno, para diferentes tamaños de paso, resolviendo el problema de optimización y para diferentes tamaños de paso, tenemos estas direcciones. Si se dan cuenta, conforme incrementamos el tamaño de paso, la desviación se va incrementando. Pero podemos medir esa desviación y controlarla hasta cierto punto. ¿Por qué? Podemos medir el ángulo entre este vector entre el vector que obtenemos y el vector de la dirección que deseamos. Y podemos restringir el movimiento a que el ángulo entre estos dos vectores sea pequeño. Bueno, lo restringimos a un cierto umbral. Entonces el ángulo pues lo medimos con el producto punto. Esta fórmula pues ya es bien conocida. El coseno de beta es igual a esto. Y lo que hacemos es, definimos un umbral epsilon. Tal que nosotros vamos a aceptar cualquier movimiento. Si este epsilon de aquí, bueno, si el coseno de ese... de beta, que es el ángulo entre estos dos vectores, es menor que un cierto epsilon. En la práctica, los valores de epsilon que estaban entre 0.6 y 0.9 nos dieron los mejores resultados y por defecto usamos 0.5. Entonces, bueno, si ponemos el epsilon en un intervalo de estos valores, vamos a obtener por lo regular buenos resultados. Y esto es lo que les mostraba, cualquier punto que quede, que forme una dirección, tal que su ángulo sea menor a este beta, donde este beta está definido por el epsilon, bueno, está acotado por el epsilon, lo vamos a considerar un paso como exitoso y por lo tanto el tamaño de paso lo vamos a considerar apropiado. Y así es como lo hacemos. Calculamos la dirección que obtenemos. Si para T se cumple esta desigualdad, entonces es un tamaño de paso aceptable. Y de lo contrario, lo que hacemos es reducir el tamaño de paso. O sea, Si no fue un tamaño de paso aceptable, lo hacemos más pequeñito, porque obviamente mientras los tamaños de paso sean más pequeños, esta desviación es menor. Obviamente no queremos un tamaño de paso muy pequeño, porque si no el avance que vamos a tener en esa dirección pues no va a ser significativo. Entonces, bueno, así, aquí vamos iterando, es como una estrategia de backtracking, y bueno, vamos reduciendo el tamaño de paso por un factor rho, que por lo regular está entre 0 y 0.5, y es elegido al azar al inicio de la fase. Y bueno, para la detección de los puntos críticos, es lo que les mencionaba, utilizamos el delta y tenemos definidos dos umbrales, min delta y max delta. El min delta, bueno, si se cumple que el delta que obtenemos es menor que min delta, automáticamente decimos que ese es un punto crítico. Pero, como les digo, en el corrector puede que se realicen más de una iteración.
Entonces tenemos que ir checando eso. Si en determinado momento el tamaño de paso que estamos obteniendo es demasiado, es muy pequeño, bueno, vamos a decir que si el delta está menor, es menor que este umbral max delta, entonces el punto se considera punto crítico. Estos min delta y max delta no pueden ser muy grandes, evidentemente, porque si son muy grandes ya vamos a obtener puntos críticos, bueno, puntos críticos que pueden ser no óptimos. Entonces, estos umbrales por lo regular se manejan este de 10 a la menos 3, este de 10 a la menos 1. Pero bueno, todavía son valores aceptables para los puntos críticos. Y bueno, siempre se debe cumplir que min delta es menor que max delta. Ambos valores son definidos por el usuario, bueno, ya hay unos valores por default, pero son definidos por el usuario porque también depende mucho del problema que se está resolviendo. Bueno, ahora voy a pasar a la dirección de puntos críticos ya calculados. Si recordará, cuando calculamos el predictor, calculamos dos predictores, uno en la dirección positiva y uno en la dirección negativa. Me voy a regresar tantito nada más para que quede esta parte clara. Entonces tenemos estos dos. Ahora vamos a suponer que yo ya estoy por aquí, ¿no? Y de aquí saco otra vez el vector alfa y otra vez los predictores. Uno de los predictores va a dar por aquí. Predictor y corrector van a quedar en este punto. Y este punto ya lo calculamos, van a quedar cerca de este punto. Entonces un punto que ya no queremos calcular. Sería un gasto de evaluación de función. Y además no terminaría nunca de ejecutarse el programa porque siempre estaremos calculando nuevos puntos. Entonces, la detección de los puntos críticos, usamos una estructura de datos de tipo árbol. Esta estructura de datos la propuso el doctor Oliver, si mal no recuerdo, su tesis de doctorado. Y bueno, lo que hace es que divide el espacio objetivo en un conjunto de cajas. Este conjunto de cajas puede ser visto como un árbol. Y lo que nos permite es que determinar si una solución f de x ya ha sido evaluada, porque bueno, cada función que vamos obteniendo la vamos guardando en este árbol. Y nos permite evaluar si alguna de las funciones que obtenemos ya ha sido evaluada en tiempo logarítmico, porque hacemos un recorrido del árbol nada más. Bueno, no un recorrido del árbol completo, sino una búsqueda binaria. Criterios de paro del método. ¿Cómo detenemos el método entonces? Bueno, tenemos una cola M, y en esa cola vamos insertando todos los nuevos puntos críticos que vamos obteniendo. Entonces, el algoritmo termina cuando M está vacía, es decir, ya no tenemos más puntos para buscar. No vamos a insertar un punto en M, esto es importante, cuando no insertar puntos en M, cuando el valor delta asociado a X es mayor que max delta. Eso quiere decir que este X no es ni de cerquita un punto crítico. O cuando el punto F de X se encuentra dentro de una caja B que ya ha sido calculada, esto lo logramos mediante la estructura del árbol. O si para el vector alfa asociado con el punto crítico X no se cumple esta condición. Esto lo que nos permite es como que determinar los puntos que están como ya en los bordes de la frente de pared. Y bueno, esta otra parte, el uso de la información circundante, es lo que les mencionaba. Lo que queremos es usar los vecinos de una solución que ya tengamos, y los vecinos que ya hayamos calculado, para ahorrar evaluaciones de función. Se hace de la siguiente manera. Por cierto, esta idea la sacamos del TSA, también es desarrollado por el doctor Oliver. Y bueno, tenemos un punto X y la información circundante, o sea, puntos X y que ya han sido previamente calculados, pueden ser empleados para calcular un vector nu y, que se calcula de esta manera, y la derivada direccional en la dirección de nu y, que se calcula, bueno, es aproximadamente igual a esto. Aquí me faltó poner un margen de error, que es de orden lineal, pero bueno, por eso le puse que es aproximado. Y bueno, si formamos la matriz QV mayúscula con estos vectores que obtuvimos, podemos formar esta matriz A, que es igual al jacobiano por V, y la podemos aproximar mediante las derivadas direccionales de cada una de las funciones objetivo con cada uno de los nuis. De esa manera, entonces podemos aproximar el jacobiano con esta fórmula. Y bueno, la ventaja de esto es que ya no tuvimos que hacer todas las diferencias finitas para el cálculo del jacobiano, sino solamente unas cuantas para las... bueno, por ejemplo, aquí ya nos ahorramos la diferencia finita, ¿no? Porque ya este ya lo tenemos calculado. Entonces, es la forma en la que nosotros ahorramos evaluaciones de la función. Y bueno, aquí una imagen, nada más tenemos este punto que lo designamos para la búsqueda de puntos en el vecindario. Y bueno, todos los puntos que estén dentro de este vecindario, los utilizamos para el cálculo del jacobiano. Y bueno, obviamente depende del tamaño del vecindario. No podemos definir un tamaño del vecindario muy grande porque entonces la aproximación va a ser mala. Entonces pues ya se va, no va a servir el cálculo.
Y bueno, finalmente el tratamiento de los problemas mixtos. Esta parte también es importante. Y bueno, para esto usamos una estrategia muy sencilla. Solo fue una estrategia de redondeo a cada nuevo punto calculado X. Vamos a decir que tenemos un punto X mixto, una dirección nu. Aquí el detalle es que la dirección nu pues no es mixta, la dirección nu está en, en los reales. Entonces tenemos que encontrar una forma de que cuando nos movamos en esa dirección, el punto que obtengamos sea pues esté en el espacio mixto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el tamaño del paso y aquí tenemos otro umbral lambda que está entre 0 y 1. Este umbral lambda nos va a indicar como que la intención que tiene cada una de las componentes del vector nu de moverse en una cierta dirección. Bueno, lo vamos a utilizar para medir esa intención. Ajá. Entonces, definimos este operador de redondeo, xj, xj es la, son las componentes enteras, más la función techo de nuj, si nuj es mayor o igual a 0, o menos la función piso, si nuj es menor que 0. ¿Okay? Y entonces así vamos a estar haciendo los redondeos para cada componente entera. Si se cumple que la intención de movernos en esa dirección es mayor que este lambda, entonces aplicamos este redondeo. Si no, lo dejamos en el mismo punto, porque aparentemente no había una clara intención de moverse en esa dirección. Y para las componentes reales, bueno, calculamos igual el xj más el tamaño del paso por nuj. Y al final, ya cuando aplicamos todo esto, el x gorrito nos queda en el espacio mixto. Voy a mostrar un par de ejemplos. Por ejemplo, en esta es una función biobjetivo. El conjunto era no lineal, el frente es lineal, y bueno, aquí no se alcanzan a ver, pero hay unos puntitos rojos por aquí, esos son los puntos críticos que calculamos con el EDS, y aquí podemos ver más o menos el predictor, que son estos verdecitos que están aquí, y el corrector, que son los rojos. Y bueno, por ejemplo, este punto que no está sobre el frente del país, pero está lo suficientemente cerca como para ser considerado un punto crítico, porque aquí ya no es posible movernos más en la dirección de descenso. Y bueno, este otro es para ejemplificar lo de las cajas que les mencionaba. Lo tenemos en tres diferentes fases, para 300 iteraciones, 600 iteraciones y al final de la ejecución. Bueno, aquí para 300 iteraciones vemos cómo ya va más o menos seccionando el espacio. En 600 iteraciones ya tenemos más soluciones, más cajas. Y al final de la ejecución pues ya tenemos casi todo el frente de pared calculado, ¿no? Bueno, por ahí quedan unos espacios que no se calcularon, pero bueno, ya es un poquito. Voy a pasar ahora a lo que fueron los experimentos. Ya estoy casi por concluir. Bueno, el primero, la función dent. Ah, bueno, comparé el método EDS contra dos métodos, el NSGA2 y el DZZ. El DZZ es el que desarrolló el doctor Hongan. Y el NSGA2, bueno, aquí obviamente no fue una comparación justa, porque el NSGA es un algoritmo global. Y bueno, no puedo comparar uno local con uno global, pero lo hicimos nada más para ver la calidad de las soluciones que obteníamos con el EDS. Tenemos cuántas soluciones calculamos, cuántas soluciones de función le tomó a cada algoritmo. El indicador delta 2, utilizamos el indicador delta P para medir la calidad de las soluciones. Y cuántas funciones de evaluación por solución en promedio usó cada uno de los algoritmos. De aquí hicimos 10 ejecuciones de cada uno de los métodos, y al final sacamos la mejor de cada uno. Bueno, aquí por ejemplo podemos ver, estas son las soluciones del EDS, las del NSGA y las del DZZ. Aquí no se alcanza a ver, pero el DZZ le faltó calcular un pedazo por acá. Entonces por eso el valor de su indicador es pues es más alto. Ah, el delta P, conforme menor sea el indicador, quiere decir que es mejor la solución. Para el delta P necesitamos un conjunto de referencia. Y bueno, para todos estos que les voy a mostrar, tengo los conjuntos, los frentes reales. Bueno, aquí podemos ver cómo el EDS fue mejor en el indicador y fue mejor en el número de evaluaciones de función. La DTNZ2, aquí no pudimos comparar contra el DZZ, porque el DZZ no resuelve problemas con más de dos objetivos, entonces solo pudimos comparar contra el NSGA. Y estas son las que obtuvimos con el EDS. Pueden ver cómo más o menos son equidistantes los puntos. Y bueno, pues este es el NSGA. Les digo, no es una comparación muy justa, pero podemos ver más o menos la calidad de las soluciones. Y bueno, aquí el valor del indicador, ¿no? La ZDT1 entera, esta función ya es entera, las dos anteriores que les mostré eran reales ambas. Esta es entera, o sea, todas sus variables son enteras. Y bueno, aquí sí pudimos comparar contra el DZZ. De hecho, esta función la saqué del artículo del DZZ. Y bueno, el DZZ es un poco mejor en términos del indicador. Por ahí hay una solución que el EDS no pudo calcular y que el DZZ sí.
Sin embargo, utilizamos más o menos la mitad de las opciones de función en el DZZ. Entonces, bueno, ahí tenemos la ventaja en cuanto a la eficiencia y en la calidad de las soluciones, pues son parecidas. Pues, se podría decir que es una buena aproximación. La ZDT2 entera también la saqué de ahí del artículo del DZZ. Bueno, aquí están los valores que obtuvimos. También el DZZ es un poquito mejor, también una solución por ahí que no pudo calcular el EDS, pero igual volvemos a ser mejores en cuanto a la eficiencia. Y una función entera mixta. Esta función, no dementamos, la verdad, porque no había... Estuvimos buscando problemas mixtos enteros, y el problema es que la mayoría o tenían restricciones o tenían variables binarias, y como les digo, el método no funciona para variables binarias todavía. Pero bueno, la definición de la función es esta, y tiene tres variables enteras, tres variables reales y dos enteras. Y bueno, estos son los resultados que obtuvimos con el NSQA, estos con el EDS. Podemos ver que están mejor distribuidos en el EDS que en el NSQA. Sin embargo, aquí el EDS tuvo un problema con calcular los extremos de la función. Pero bueno, en términos del indicador, somos un poco mejor que el NSQA y utilizando pues, menos evaluaciones de función. Y bueno, ya voy a pasar a la parte de las conclusiones. ¿Qué resultados obtuvimos con el desarrollo de este método? Bueno, el EDS tiene un mejor mecanismo de búsqueda y detección de puntos críticos que el método de Directed Search, por lo que ya mencionamos, no necesitamos el número de condición de la matriz. Es eficiente en términos de evaluaciones de función y eficaz en términos de los resultados obtenidos. Esto lo podemos ver con los ejemplos que mostramos. En el tesis hay unos ejemplos más para que nos permitan corroborar esta aseveración. Y puede resolver problemas con más de dos objetivos y problemas mixtos enteros. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que es una versión mejorada del método de la búsqueda dirigida. Por eso le puse Enhanced Directed Search. Es tan confiable como el ZigZag, como el DZZ, pero es más eficiente. Y tiene potencial para aplicaciones en la vida real. Obviamente nos faltan algunas cosas, por pulir, y eso está en trabajo a futuro. Como por ejemplo, reducir la dependencia del método en los distintos parámetros de usuario. Si vimos, tiene como tres parámetros que son importantes, ¿no? para el desarrollo del método. Quisiéramos quitarlos. Hace falta un poco más de estudio para poder quitar estos parámetros. Queremos realizar un análisis de convergencia y complejidad de los algoritmos a detalle. El análisis de convergencia y de complejidad se quedó fuera del alcance de esta tesis. Queremos resolver problemas con restricciones. Es algo muy importante. Y es algo considerado muy, muy necesario para que el método pueda ser aplicado a problemas de la vida real. Quisiéramos paralelizar las fases del predictor y del corrector por la forma en la que se calculan predictor y corrector. Creemos que es posible hacer una paralelización de estas fases. Solamente hay que tener cuidado, por ejemplo, con la cola, cuando se van introduciendo la cola M y con el árbol, porque bueno, son como regiones, serían las regiones críticas, pero creemos que es posible. Y queremos hibridar el método EDS con algún algoritmo de búsqueda global. Es decir, hacer un memético de este método con algún genético o algo así. Y bueno, con esto doy por terminado. Muchas gracias. Ok, thanks a lot. Questions and comments? Según yo son puntos óptimos, pero pues puede que sí hay un problema de consistencia. ¿La 10? ¿La 10? Ajá. Ahí, ¿Es el jacobiano precisamente ahí?
Ah, bueno, no, pero aquí, no, aquí, aquí, aquí el jacobiano es de... No, no, pero X. X es cualquier punto. No, no, este es un punto óptimo. Ah, ok. Ok, ahora, pasamos a un poquito más, ¿no? En la parte de 12. ¿La 12? La 12. Ahí básicamente mucho del problema que estás trabajando es básicamente la dirección que quieres utilizar a partir de esta, pues el primer punto de acá, ¿no? Sí, correcto. Es básicamente el... Y la definición de los puntos críticos. Sí, ahí, de hecho, tomando en cuenta lo último, es que la explicación de último todo es que la pregunta era si no se podía meter en una especie como de método de shooting. Sí, básicamente paralelizar, ¿no? Como decía, ¿no? Si tienes, si tienes diferentes tamaños de que es, básicamente, el estado de datos de eso, si bueno, lanzamos tantos procesos, cada uno con un tipo diferente, no, para, sí, sí, para tener tantos un... pasos nada más, para que no se, como tú dices, ¿no? Si es muy pequeñito, a lo mejor se tarda mucho. Sí. Si es muy grande, a lo mejor te vas echando de cambio y al final tomas los que tú, los que tú deseas. Entonces, sí. No sé si creo que sí podría ser posible, pero la cuestión aquí sería que a lo mejor no es muy eficiente hacer ese proceso, porque al final de cuentas, bueno, lo que nos interesa principalmente es que las soluciones sean equidistantes y tener un conjunto, pues, bueno, este también sería un conjunto finito de soluciones, pero a lo mejor sería, no sería muy eficiente hacer ese tipo de método. ¿Tienes corrección de paso? O sea, calculas... Y a partir de ahí puedo calcular y puedo hacer la historia de manera de paso. En el predictor, no, en el predictor es fijo, en el corrector sí, en el corrector, si el punto que obtuve no me convence o no cumple con esta propiedad de la dirección que estaba mencionando, sí lo recalculamos el tamaño de paso. O sea, de alguna manera sí se hace, pero no se hace con tantos hilos, por así decirlo. Ah, ok. Pero es que no sería tan eficiente, ¿no? Necesitaría más análisis, pero de entrada yo creo que no sería muy eficiente hacer eso. Ok. Después, cuando estás haciendo tu factorización de QR, básicamente es un vector, ¿no? Que estás factorizando, ¿no? Sí. El QR, la parte de raíz útil, la parte de raíz útil, más la parte de Q. ¿Qué información te da Q? Q me da los vectores que son ortogonales a este vector. ¿Y ahí qué es lo que te sirve? ¿El primer vector, el último vector? Todos los que no sean el primero, porque el primero, bueno, por la forma de acceso de la factorización, el primer vector, pues siempre va a ser un vector, bueno, va a tener la misma dirección que este alfa. Entonces esos ya no los tomo, tomo todos los demás que son ortogonales a ese y ortogonales entre sí, para obtener direcciones tangentes al frente del palco. ¿Qué es que pues ahí no estoy seguro, yo lo hice con el mando, tengo el QR y ya no me preocupé mucho de ese detalle. Es una matriz que es aproximadamente J por B. Perdón, aquí me confundí, ¿sí? Y la calculamos con estos con estas derivadas direccionales, la vamos llenando. Y ya con esa A nos permite obtener una aproximación del jacobiano. Dices que esto no fue tu ya lo tuviste de otro trabajo. Entonces, ¿cuál es lo que consideras que es la contribución que tú hiciste? Ah, bueno, por ejemplo, en la parte del corrector, todo lo que fue la fase del corrector, ese lo hice yo, todo lo del análisis del tamaño del paso, todo eso. La parte de los vecinos también,
La idea la tomamos del GSA, pero no es idéntica, solamente lo usamos como para, bueno, por ejemplo, esto pues, sí ya viene en el GSA de cómo calcular las derivadas direccionales. Bueno, esto ya lo desarrollé también. Y el tratamiento de los problemas mixtos, también esto es parte de mi contribución, este operador. No, está sencillo, ¿no? Pero bueno, en un inicio probé un redondeo así normal y digo, no, sí daba resultados, pero probé este y da mejores resultados utilizar esta estrategia. Esta es la 19, esta es una observación, no tienes dos, en la 19 y la 24. Ok. No hay que confundir matemáticas con código. El paso 3, eso no existe. Ahí debiste haber hecho, porque si tú estás poniendo al día la variable C, entonces eso es un programa, eso no puede, eso no es matemáticas, no existe. Ok. Entonces ahí, o le pones una flecha o pones el código, porque pues no puede ser que sea x igual a x más 1, ¿no? Ok, sí. Eso es equivalente a que dos cervezas es igual a una, tres y ninguna, sí, y sí, se basa, sí, entonces. Sí, está de acuerdo. Igual en la 24. Entonces, únicas dos partes donde esa t igual a rho t, pues no, tampoco existe, ¿no? Eso es un paso de programación, poner al día la variable. Si le pones una flecha, le pones al día. Se evita la ambigüedad. Bueno, ya casi me digo que tienen con eso de redondeo, que es la 35. Ahí tienes un punto que está como arriba, ¿no? Ahí. Sí, creo que este se me... Pero ese no puede haber existido, ¿no? Sí existe con porque todos hay... tus... Es que si lo veo que está hacia arriba, pues... Tal vez hacia un lado, ¿no? Sí, a lo mejor aquí un predictor se fue para acá y ya a la hora de regresar ya no se pudo regresar, pero aquí... Pero tienes la... Creo que tuve un error por el filtrado, porque sí aplicó un filtrado ya después porque, de los... Pero sí puede detectar que ese no es un punto crítico, entonces no debería de existir. Sí, aquí algo extraño pasó. No estoy muy seguro qué sucedió con ese punto. Así se fue. Okay. Ahora, en todo tu esquema, el único problema que veo para escalarlo más en funciones objetivos, es esta estructura de datos, ¿no? ¿Tú crees que podría escalar la implementación que tiene? Es una buena observación. Fíjese que esta estructura de datos y la manera en la que manejamos esto sí tiene una repercusión grande en la memoria, en la complejidad, en espacio del método. Sí, ahí sí la verdad es que hacen falta algunas mejoras, porque igual y es eficiente, pero sí ocupa mucho espacio para esta estructura de datos que menciona. Entonces, sí sería un detalle importante a la hora de escalar. Aquí probamos hasta con tres funciones objetivo, y bueno, funcionó. Traté de hacer una prueba con cuatro, pues tardó mucho. Entonces, pues no, sí, indiscutiblemente es un problema a considerar. Okay. No, I think you answered almost all questions. One question you didn't answer is how we perform the QR factorization. Well, you did use MATLAB, right? So yes. but there are two methods basically which do it. We had in class one. Well, remember that we said we have a vector and we have a reflection and we reflect this vector to the span of E1. And then we had in the proof was like a trick that we make it like in a nested sequence where we just push it down and like this we get this. Do you remember this? Honestly, I don't remember how the QR factorization is done. I should have take a look at that. It's the householder front condition. This is a reflection, and there is also the other one is the Gibbons rotation. I'm not sure which one does MATLAB uses. That part I'm not sure. I only use it as a black box. On Gibbons rotation is sitting there. Yeah. Okay. The other one is here, slide 35. Okay. We could not detect it. This is a
is a problem with ETL there too, because the next to the Pareto front there are like weakly optimal points. Maybe can you write down a two-dimensional Pareto front, extreme one, and at the extremes they have weakly dominated points. Okay. Well, maybe more extreme, and more that I can read it. So more extreme, like this. Okay. Voy a tratar de hacer el dibujo lo mejor que pueda. Exacto. Pongamos que por acá, ¿no? Y todos estos son evidence de Yeah, what can happen now? What happens there? Maybe you explain it though. Bueno, es que estos son puntos subóptimos y a veces cuando supongamos que tenemos por aquí, supongamos que estamos por aquí y calculamos un predictor, ¿no? Entonces cuando tenemos aquí este predictor y dado la forma en la que calculamos el predictor, nuestro predictor sería como hacia acá, por decirlo de alguna manera, entonces a lo mejor vamos a obtener un punto por acá. Para eso es para lo que usaba una condición que puso por ahí del alfa, pero bueno, hay algunos que sí se llegan a escapar. Sí. Sin embargo, ahí sí ese me extraña mucho, porque al final de la ejecución del algoritmo ejecuta una prueba de dominancia, entonces ese punto no debería aparecer. Puede que el método sí lo calcule y por eso ejecuto esa prueba de dominancia, ¿no? Porque para limpiar todos estos puntos tan sobrantes, ¿no? Pero en particular sí se me extraña, ahí algo extraño sucedió. No, this happens because once we have points there which are like almost like weakly efficient, this is the name, then it's very hard to get rid of them. So this is a conceptual, this is in the problem. Right? So see this a lot of times that you have these outliers. Okay. And if you have only one outlier, it's fine. I mean, if you take other methods, then you see more outliers. It depends on the problem. Okay. Okay, good. I think that was all. Okay. Mm-hmm. Thank you. Now we need some time to discuss.